¿Sabes que después la gente se manda cartas diciendo que no, ve, no se ve nada en el programa? ¿Ya empezó? Señora. Señora, don't worry. ¿Cómo le va? ¿Vieron lo que tengo puesto hoy? Alessandra, te pasaste. Esto es norteamericano. Esto lo compra ella para copiarlo, claro. Es todo bordado a máquina. Todo bordado a máquina, mirá qué lindo. Y tiene acá un detalle. Ella siempre, Alessandra, es como muy florera. Pone una florcita acá. Tengo una pollerita. Los zapatos ya los vieron. Si querés mostrarlo, Bonifacio, te agradezco. Los estoy amansando porque eran duros como la mierda. Bueno, señora, tenemos un programa impresionante. Saque a los chicos de delante del televisor. Llame a su marido o a algún vecino. Porque hoy nos visita... el primer de director. ¿Usted sabía que se hace cine porno, pornografía en la Argentina? Tenemos el primer director de cine porno de la Argentina. Fuerte el aplauso para recibir a... Ah, no, sí. Miranda. No era un actor. No, Roberto Miranda. Roberto Miranda, fuerte el aplauso. Aplaudimos. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto. Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Y esta bien. Chica quién es? ¿Quién es esta mujer? Peggy Wells, mi nuevo descubrimiento. Pero qué pinta de loca, ¿salís así a la calle? ¿Y por qué? Se usa ahora, se usa la mujer muy trola, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo una moda. ¿Te querés sentar? Sí, por favor. Bueno. ¿Y esta chica que es tu descubrimiento que me decís? ¿Dónde la descubriste? ¿La descubriste en alguna esquina? No, para nada. Ella era bibliotecaria, pero viste, le vi otras condiciones, mirá. Y ahora es una pornostar. ¿Bibliotecaria dónde? ¿En la Biblioteca del Congreso? No, en la Nacional. ¿En la Biblioteca Nacional? Sí, totalmente. Ah, y allá en el... Figueroa Alcorta. ¿Vio, señora, como que esta chica tuvo suerte también? ¿Estás contenta con tu nueva profesión, querida? Pero cómo no, si Roberto es un amor. Él a mí me cuida en cada toma que filma. Pero donde yo salgo más favorecida es cuando no se me ve la cara. Sí. Ahora no se te ve porque tenés todo el pelo en la cara. Tiene todo tapado en la cara. Vos sabés que no hay que tener el pelo en la cara porque te pueden agarrar tic nerviosos, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. De tener mucho pelo en los ojos empezás a ser así como Georgina Barbarossa. Tenés que tener cuidado. Bueno, No, ya sé, pero el nombre no me sale. Ah, Roberto. Te llamas como... Roberto, pero te llamas como un actor, como Miranda. Sí. ¿Cómo se llama Miranda? Como Osvaldo Miranda. ¿Sos algo de Osvaldo Miranda? No, para nada. No. Simplemente el apellido igual. Está bien, no me contestes entonces. Decime, ¿de qué trata tu nueva película? Y es una versión libre de Nazareno Cruz y el Lobo. ¿Cómo versión libre? Sí, totalmente. ¿Cuándo dicen versión libre? Porque es porque le han afanado. Le afanaste a Fabio. No, es un homenaje, Bárbaro. ¿Cómo un homenaje? Un homenaje. Es una cita sin ¿Es un documental? No, para nada. ¿Él va a trabajar? ¿Fabio va a trabajar? Señoras y señores, estamos en condiciones de informar que Fabio va a hacer una película pornográfica, ¿es verdad? No, está por confirmar, Bárbaro. Es un problema de contractual que yo, pero puede trabajar. ¿Si él trabaja? Y sí. Mirá que él no hizo desnudo nunca. Y lo hace ahora. Decime una cosa, ¿qué requisitos libreto. ¿Tenés libreto? Por supuesto, la película tiene conflicto, nudo y desenlace. Bueno, desenlace, pero ¿dónde transcurre? Todo en una cama. Y lo que pasa, Bárbara, que la cama es el paisaje natural de todas mis películas, mi filmografía. Paisaje natural, el paisaje natural se la pasan haciendo. Decime, ¿qué requisitos tienen que tener los actores para trabajar en tus producciones? ¿Tienen, por ejemplo, que tener una formación artística, haber estudiado con Bidondi, haber estudiado con Fernández? No, esos quedan afuera, no trabajan bien. No, ¿vos sabés que yo trabajé en cine una vez? ¿Trabajé, sabés en cuál? En Alias Flequillito, con Pepitito Marrone. Hacía la sirvienta, yo. Fue unos comienzos como actriz. Desde ese momento odié siempre al servicio doméstico. Pero, ¿vos sabés que yo te veo condiciones de laburar en el cine, no? ¿De laburar en el cine? Sí, abrí un poquito la boca. ¿Abrí como? ¿Ah? Sí, así un poquito. Escúchame, ¿no querés ser la protagonista de Lujuria Bonaerense? Te vería en ese papel. ¿Qué estás diciendo? Ahora entiendo lo que me decís que haga con la boca. Vos sos un maleducado. Pero, por favor, ¿vos querés que yo tire todos estos años de carrera? Te voy a dar un bife, porque yo tengo una carrera hecha acá en la televisión y yo no voy a arruinarme por una peliculita de cuarta pornográfica. ¿Qué película de cuarta? Mis películas se venden en Europa, Bárbara. Tú eres un artista internacional. Yo sé cómo se venden en Europa, dentro de una bolsita negra en los kioscos. Está faltando el respeto. ¿Qué respeto? Me estás tratando de... ¿Vos que trabajás con estas mujeres, con gente desnuda, yo te falto el respeto a vos? Yo no sé por qué trajimos a esta gente. Nosotros llamamos al Instituto de Cine, le dijimos a Majarvis, mándenos un director de vanguardia, mirá lo que me manda. Anda y llévate esta trola a ver si todavía me vienen a pedir la libreta sanitaria. Salí de acá. Señora, don't worry, esta es televisión verdad. Por eso usted ve la verdadera historia de lo que pasa con los niños.